Mi nombre es Pedro, la verdad que soy un afortunado, pero mi vida no siempre ha sido así. Bueno, a los 11 años, a mi mamá le dio un derrame cerebral, un accidente vascular, el cual la dejó 6 meses aproximadamente en coma. Y yo supe en el fondo que mi mamá se iba a morir. Me dijeron: Pedro, tu mamá en un tiempo más se muere, y tu mamá ya no tiene más vuelta atrás, estaba esperando que ella fallezca. Entonces fue súper duro para mí, porque mi mamá era todo para mí, ella hacía todo por nosotros. Siempre fue una mamá que nos sobreprotegió mucho. Sin embargo, cuando ella no estuvo, crea un desequilibrio, ¿cierto?, emocional súper, súper grande. Sin embargo, ahí se crea todo ese esfuerzo por sacarme buenas notas y luchar con toda la adversidad. Estuve expuesto a muchas, muchas cosas también, o sea, todo lo que implica la droga, ¿cierto?, malas juntas, pero tenía un objetivo claro, que era sacar a mi mamá adelante, a mi hermana adelante, porque llegar a tu casa y ver que tu casa hay un ambiente triste, hay una persona que está enferma, hay una mamá que está complicada. Entonces esas cosas están dando energía y fuerza para salir adelante. Fue los estudios donde me aferré, y sabía que el sueño más importante que ella siempre me inculcó era que yo me terminara mi estudio. Con ayuda, cierto, intermitente de vecinos, de gente, pero sin embargo siempre estuvimos solos, buscando alguna forma de sobrevivir, porque esa es la palabra adecuada. O sea, más que vivir el día a día, era tratar de sobrevivir el día a día. Y fue realmente duro. Bueno, ella había presentado un avance significativo en cuanto a su recuperación. Sin embargo, en el 2006 ella vuelve a recaer. Fue súper complejo nuevamente. Sin embargo, tenía más herramientas, estaba más grande, estaba más maduro, ya sabía qué hacer. Jamás dudé en dejar mi estudio. Sabía que los estudios eran la única forma de yo poder salir adelante. Bueno, Suma te llega como una posibilidad real de cumplir mi meta, ya que en ese minuto no tenía absolutamente nada. O sea, yo no tenía dinero para pagar mi colegiatura, para nada. O sea, el dinero que llegaba era para comer. Suma te llega, como te digo, con esa posibilidad, con esa ventana, ¿cierto?, a yo poder ingresar a la enseñanza superior y comenzar a cumplir mis sueños. No es necesario ser un Albert Einstein para salir adelante, para sacarse buenas notas, sino el esfuerzo es la palabra clave en todo. Bueno, ahora Súmate, con todas estas habilidades que me fue puliendo, el colegio me dio la posibilidad de entrar a trabajar con ellos y hacer clases. Es un trabajo súper bonito, porque siento que se cierra un ciclo. Salí del colegio, me vieron en el fondo crecer y me siguen viendo crecer por todo este proceso que se ha generado con los mismos alumnos que tengo. Y obviamente Súmate fue un gestor de esto súper, súper importante, porque han estado ahí conmigo siempre, los monitores, para atender mis dudas. Me he dado cuenta, cierto, que todos estos sueños que yo he ido cumpliendo han sido súper motivadores, cierto, para yo seguir soñando aún más. De todas maneras, yo sé que ella está muy orgullosa de mí. Sabe que todo este esfuerzo que hay detrás, a pesar de que no se ha concretizado todo aún, en algún momento va a llegar, y ella también ha confiado en mi esfuerzo. Con madre se siente orgullosa y feliz de tener un hijo así. Sí, estoy en paz porque ellos también y pudieron salir adelante.